armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en unartis Historia Militar. El antaño verde de la pradera casi ha desaparecido y el frío arrecia. Son tiempos duros para los alanos que luchan por su supervivencia. Oar es aún solo un muchacho, pero ya sueña con emular las gestas de su abuelo, el gran guerrero Beuca, y cabalgar arco en mano junto a su primo Safras. Hola amantes de la historia, soy Francisco García Campa y esto es Belun Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia. Hoy viajamos al Limes de Roma para conocer la frontera de piedra. Para ello contamos con la ayuda de nuestro amigo José Zoilo Hernández, Zoilo para los amigos, con el que ya viajamos muchos tiempos tras los pasos de los bárbaros, los suevos, los vándalos y los alanos. Y hoy vamos a ver el día en el que penetraron muchos de ellos en el Imperio Romano, junto con sus amigos de corredurías o de, corredir, de pillaje, los visigodos. O en aquel momento, godos en genérico, y después ya veremos cómo se van diferenciando. Pero bueno, no os molesto más y ya, como siempre, os recuerdo que si os gusta este programa, deis a me gusta, dejéis un comentario y os suscribáis a Ver un Arte si sois nuevos. Y también ya, para finalizar... Me podéis invitar a un café en patreon.com, en PayPal o en el Bizum que aparece en pantalla para que podamos seguir contando historias de forma independiente y de aquellos temas que nos gustan a nosotros, no solamente los que les gusta a todo el mundo. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es la Roma y, sobre todo, por desgracia, su final. Vamos a ver una batalla que marcó el comienzo del fin del Imperio Romano. Vamos a hablar de Adrianápolis. Para ello contamos con nuestro amigo Zoilo, que vuelve con sus amigos, los bárbaros, a contarnos sus historias. Hola Zoilo, ¿qué tal? Hola Paco, pues sí, aquí he rodado amigos, contigo, con mis bárbaros, y dispuestos a, a cruzar el río y a, y a meternos dentro de, de, de la provincia de Roma. Esto en época de, de Cayo Mario no pasa. Eso en esa, en esa época pasaba, pero volvían al otro lado. No, lo volvían, pero no, no lo volvían, quedaban, quedaban, quedaban ahí. Pues eh, vamos a, a volver contigo a un tema que te apasiona, que es esta época ¿no? de las invasiones bárbaras, el final del imperio romano. Bueno, eh, yo creo que viendo un poco tu historial de, de novelas, ¿no? Eh, Hoy vamos a hablar de tu última novela, ganadora del premio EDASA, de, de novela histórica. Eso no se dice todos los años, lo puede decir una persona. Y resulta que los dos últimos ganadores son amigos de Artis. está Zoilo y el año pasado, José Soto Chica. Y el gran Soto Chica, sí, sí, sí señor. Sí. Sí, señor, Todo un honor estar, estar después de él, la verdad. Y encima con, con temas similares, con, con asuntos de godos que nos gustan tanto a él sí, y a mí. Sí, sí. Y la verdad que ha sido un placer. ¿Quién iba a decir que los godos estaban todavía muy vivos? <laughs> muy de moda. Sí, sí, sí. Pues vamos a, a tratar un tema, eso que ya conoces en profundidad, porque hiciste una serie sobre las cenizas de España, ¿no? en la que cuentas la historia de un alano, de un suevo, de los vándalos de esa época, y también te gustan el resto de invasiones, ¿no? Porque tienes algo con el gusto de, de los vándalos, esto, porque tienes también unas. Un, un, unas novelas, eh, los romanos, ¿no? Que cuenta de los, de los pikingos ¿no? Es decir, nos vamos a las segundas invasiones bárbaras, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, a mí a la hora de, de narrar, a la hora de, de enfrentar la ficción, pues la verdad que siempre me gusta eh, trabajar todas las épocas de, de cambios, de, de, de periodos de, de conflictos entre, entre to, de todo tipo, de sociedad, tribales, en militares. Y bueno, la verdad que este, este fin del Imperio Romano, pues la verdad que da, da mucho juego porque estamos ante, ante el final de, de un mundo conocido, ¿no? De, de 400, 500, 600 años, sí. según la zona, ¿no? Eh, bajo un mismo orden que de repente, pues, eh, lo que parecía que iba a ser eterno, pues termina cayendo, no de la noche a la mañana, desde luego. Después de Adrianópolis, faltarán todavía 100 años para que caiga la parte occidental y. Mil, ¿no? Para que caiga la oriental, pero es poder, como dijiste tú antes, es el, el inicio de ese, de ese fin, que al final lo veremos en, en breve. Pues vamos a comenzar el, el, este viaje que nos va a llevar al fin, que es la batalla de Adrianópolis y un poco las consecuencias. Y esto comienza todo un poco en esos años previos, ¿no? En esa tierra de bárbaros, ¿no? En el barbaricum. En ese Limes. barbaricum. Estupendo. Ayer la frontera. Vivir allí. Uh -huh. Bueno, para <laughs> gente civilizada todo, imposible. Sí, <laughs> y, y sobre todo lo que tenemos, tenemos la, la lástima de que, claro, de que, de que no tenemos apenas, eh, apenas datos de, de, con rigor histórico de qué era lo que ocurría allí, ¿no? Porque las crónicas que nos han llegado de la época, las poquitas que nos han llegado, han sido siempre del bando romano. Y claro, lo que pasaba en Barbaricum... Salvo lo que estaba muy cerca del límite, del de la frontera, pues era algo que prácticamente se desconocía, ¿no? Pero bueno, a partir de los, de los últimos años, pues se ha ido sabiendo un poquito lo que, lo que ocurría por esos lares, ¿no? Justamente eh, cerca de esa Ucrania donde estás haciendo tus eh, uh -huh. programas ahora muy a menudo, pues justamente en esa zona, donde, donde, donde los pueblos godos eh, se habían instalado en, en su gran peregrinación desde, desde el norte, ¿no? Desde Escandia. Estos pueblos habían abandonado Escandinavia, habían llegado en el siglo III más o menos a las zonas de la actual Ucrania, actual, sí, actual Ucrania, al borde con, con el Danubio, y ahí se han instalado los dos grandes grupos de, de godos, ¿no? Por un lado los godos tervingios estaban muy cerquita de Roma, y por otro lado los godos greutungos, que estaban más alejados de Roma, ¿no? Eh, estas dos, bueno, aquí tenemos lo que se llamó en su momento Gotia, ¿no? el, el, el gran territorio donde se instalaron los, los pueblos godos. ¿no? Eh, los tervingios, que al estar muy cerquita de los romanos, iban a empezar pues, a cristianizarse, eran un pueblo, podríamos decir, más avanzado tecnológicamente, porque tenía su, su trasiego comercial con Roma, y los greutungos, que mmm, por el contrario, seguían siendo fieles a, al credo germánico, Seguían adorando a Boden, por ejemplo, y a Donar, a Odín y a, y a Thor, ¿no? eh, y además mh, veían a, su, a sus primos Tervingios como, como mh, más débiles y más domesticados al estar cerca de Roma. Uh -huh. ¿no? Y además de todos esos pueblos bodos, estaban los amigos sármatas y alanos que llevaban viviendo allí entre el mar Negro y el Mar Caspio durante generaciones. Y sin entrar en batalla generalmente con los godos, porque eran un pueblo, eran un pueblo nómada, que ya lo hablamos en varios, en varios programas, ¿no? un pueblo que simplemente sí. lo que hacía era vagar de un lado para el otro buscando alimento para, para su, sus amplias manadas. Y estos tres, cuatro... Contabiliza pues, que, digo, por, de estas amplias manadas, por cada uno se puede decir que había como 10 o 15 caballos, por tanto... Sí, claro, claro, son tremendos. Y, y, y esta gente tenía menos comparados con los unos, que son los que vienen después, ¿no? Los unos todavía tenían más caballos cada uno cada uno de los guerreros, ¿no? Y ya que hablamos de los unos, pues sí, estos, estos pueblos estaban ahí viviendo dentro de lo que había con una, una tranquilidad. Los, como decía, los godos llevaban casi eh, 200 años allí. Y cuando aparecen los unos es cuando cuando realmente podemos decir que empieza Adrianópolis, aunque no lo sepamos, es como el aleteo de una mariposa, ¿no? que hablamos siempre del efecto mariposa. ¿no? Uh -huh. eh, los Pueblos Unos aparecen por primera vez en la historia, pues en este último cuarto, del, último tercio del siglo IV, eh, vienen sembrando el terror allí por donde pasan. Eh, Soto Chica lo cuenta muy bien. Eh, aparte de ser fenomenales jinetes, eh, tenían un arma que era devastadora en ese entonces, ¿no? Que era claro. eh, el arco compuesto asimétrico, ¿no? Que, aquel que les permitía disparar sobre el caballo, porque la parte de abajo era más corta y no les eh, no les molestaba a la hora de, de disparar, ¿no? Eh, pues estos unos aparecen en Occidente por primera vez con un rey que se llamaba Alamir, el primer rey que conocemos. Eh, y a su paso empiezan a arrollar a todos los pueblos que encuentran por medio. ¿no? Arrollan a los alanos, los alanos tienen que, que bien, eh, huir, bien, quedarse a merced de, lo, de los unos. A partir de entonces, los unos se convierten también en, en un ejército que va teniendo un montón de tribus detrás que los secundan. ¿no? Estos alanos se unen con, con los godos, primero con los greutungos. Eh, durante un tiempo hasta que llegan los unos también, derrotan a los greutungos y continúan su, su ascenso imparable hacia occidente. ¿no? Eh, estos greutungos ven como su rey muere, su rey Emenarico, el último, perdón, su rey Vitimero, Emenarico también muere, es el anterior, el último rey greutungo del que constancia. Eh, y los restos de su pueblo pues terminan yendo también hacia, hacia occidente no en una, en una emigración obligada de todos estos pueblos que estaban tranquilos. esto siempre hay la... que recordar que es un efecto como empuje no es decir llega una oleada de bárbaros y empuja a la otra contra Roma a y después la otra de se empuja que empuja a su vez a la otra y al final los romanos van dejando entrar para evitar que rompa la muralla de la presión no en, en este caso en este caso lo curioso es que es son unos bárbaros los que empujan a todos los demás. Sí. Ni siquiera es que los unos eh, empujan a los alanos, los alanos, a los godos y entonces los... los sí, pero, los pero ya estaban y, mezclados. El... En aquellos momentos en la zona esta de Ucrania estaban todos mezclados. No, no... Sí. Eso lo dice muy claro también en el programa que hicimos sobre los unos con José Soto Chica, que comentaba que... Cuando se habla de visigodos hay que tener en cuenta que había gente de otras etnias metidas con ellos. Sí, en este entonces ni siquiera los llaman, todavía no, no se les puede aplicar el no, nombre bueno, de visigodos. Sí. En este entonces eran tervingios y reutungos, ¿no? Y bueno, parte de lo que conoceremos como visigodos en más adelante son los restos del pueblo tervingio, que como bien dice José Soto, eh, se terminan uniendo a un montón de, de gentes de, de diferente origen, ¿no? Eh, Greutungos, alanos, eh, sármatas, romanos también. Eh, claro, pues, romanos, de romanos de frontera, desertores, gente que. Desertores, claro. esclavos, esclavos a los que liberaban a su paso por, por las ciudades, ¿no? Y realmente es pues una mezcolanza tremenda de cuando estos visigodos ya en España, pues realmente los tervingios que hubiera dentro de, de ese gran grupo serían muy pocos, ¿no? De, después de 30 años vagando y y saqueando todo lo que encontraban en su camino hacia, hacia occidente, ¿no? Pues tenemos ya este, este contexto, ¿no? En la parte de barbaricum y nos vamos a ver cómo estaba el imperio, ¿no? Porque esto no estaba tampoco para tiraboladores esta zona. Ah, el, el imperio el imperio en este entonces ya teníamos pues una, una diferencia, ¿no? entre, entre occidente y oriente eh, y cada una con sus problemas, como dices tú, ¿no? en, en occidente eh, el, el Augusto Valentiniano eh, estaba en guerra en ese entonces con los alamanes, con las tribus, con la confederación alamana ¿no? en, en lo que era el limes del Rin y tenía sus propios problemas allí. no Es más, el pobre, el pobre Valentiniano muere pues, un año antes de, de, de que los bárbaros se presenten a las puertas y pidan cruzar. ¿no? Además, eh, es muy curioso porque el pobre Valentiniano parecía ser que tenía muy mal humor y se muere precisamente de un ataque en un ataque de furia cuando está en una en una embajada con, con bárbaros eh, tratando de, de firmar la paz pues parece que no le gusta lo que estos bárbaros eh, hacen y este hombre se pone muy 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 furioso y le termina explotando una vena de, de te da la madre, cabeza sí, te da y termina madre, falleciendo sí. sobre la marcha no y por otro lado, en el otro, en el otro extremo del Imperio, en Oriente, estaba su, su hermano, que era el emperador Valente. ¿no? Eran dos hermanos los que cada uno tenía una parte del Imperio. Eh, Valente en ese entonces, Valente, donde pensaba que estaba la guerra, en ese entonces era en Oriente, en la guerra con, en la frontera con Persia. Sí, claro. el, la frontera. el gran enemigo de Roma, casi. Era el gran enemigo de Roma, y además Roma sí, sí, sí. Había, la había sentado muy mal que 15 años antes, eh, bueno, un poquito menos, eh, el ejército de Juliano la Apóstata eh, fuera derrotado de forma terrible y tuviera que entregar varias de las ciudades fronterizas a, a Persia, ¿no? Entonces esa afrenta, pues Valente había tratado desde un primer momento de, de, de ser el emperador que recuperara las provincias orientales en favor de Roma, ¿no? Y él estaba pues tranquilamente allí en Persia, pensando que todo estaba controlado en, en Europa, hasta que pasa, pues bueno, lo, lo, lo que pasa, ¿no? Pues vamos a ver lo que pasa, ¿no? Es decir, aquí lo que suele pasar, ¿no? Cuando llegan los unos, ¿no? Y empieza todo esto a montarse ya el, 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 el pifostio, como decimos aquí vulgarmente, pasa algo que ya había pasado también a menor escala, ¿no? Que Roma empieza a negociar con algunos pueblos la entrada en territorio romano a cambio de que firmen una especie de contrato, un foedus ¿no? Y, y normalmente entregasen, digamos, eh, bueno, eh, el servicio militar de sus hombres a cambio de tierras o a cambio del colonato en algunas zonas o, bueno, unas tierras. Era lo habitual, ¿no? Es decir, se hacía una especie de pacto y se convertían en, en tropas Foderati, ¿no? ¿Qué es lo que más o menos ofrecen aquí a los visigodos? Lo que pasa es que el contrato no va a ser muy bueno, ¿no? O no se va a cumplir, a veces. Sí, efectivamente, ¿no? Efectivamente, cuando, cuando los unos a su paso por, por las tepas expulsan también, después de Greutungos y Dalano, expulsan también a los, a, los, a los tervingios, pues claro, estos tres pueblos se refugian ya, no les queda más sitio donde ir, se quedan pegados a... A la frontera, ¿no? A, al, al gran cauce del, del Danubio, del Istro, en ese entonces. ¿no? Uh -huh. Y ahí, eh, como bien dices tú, eh, algunos, algunos de estos hombres desesperados entienden que Roma es la única opción que tienen. ¿no? Principalmente son los tervingios los que, los que consideran esto. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho antes que eran los vecinos de Roma. Uh -huh. Entonces, bueno, tenían algún tipo de conexión comercial, es verdad, que de vez en cuando se hacían la guerra pero también tenían eh, cristianos dentro de, de los suyos, entonces son los que empiezan a, a ver con buenos ojos la opción de, oye, mira, saltamos al otro lado, eh, firmamos lo que nos pongan por delante, como decías tú, y eh, escapamos de estos salvajes eh, que vienen desde, desde, desde naciente, ¿no? Bueno, entonces eh, comienzan la, las embajadas con, con los romanos y al final Valente, eh, que... que, que siempre parece interesante, o sea, Valente es lo que has dicho tú, Valente eh, lo que quiere es enfrentarse a Persia entiende que tiene que dejar su frontera norte del Danubio eh, protegida y, hombre, qué mejor que traer, pues, a 15.000 a 20.000 guerreros avesados, godos y tenerlos en esa frontera para dejarla lo más guarnecida posible, ¿no? uh -huh. De esa manera eh, Valente eh, pues lo que hace es ofrecerles pues lo que has dicho tú, un, un foedus, ¿no? Un... Eh, un, un tratado donde el pueblo godo pase, el pueblo tervingio pase, y empieza a considerarse como federado, de manera que, por un lado, eh, todos sus habitantes tienen que convertirse al cristianismo, y por otro, como has dicho tú, eh, todos sus hombres en, en, edad de, en edad militar tienen que ponerse al servicio de Roma cuando Roma lo, lo considere. ¿no? Eh, bueno, la idea del Foedus estaba bien. Eh, en adelante se hace sin ningún problema, es malo. Los visigodos, muchos años después, podrán firmar un FOEDU favorable, ¿no? Pero en este entonces eh, chocan con. No, no podría, no, no, ni siquiera es la incompetencia de, la, de, los, de los mandos, de, de los gobernadores de la zona. Es, ¿eh? bueno, eh, la ambición de, de, de los gobernadores de estas provincias de Guinea. Claro, aquí hay, ¿no? aquí hay que tener en cuenta eh, que cuando hablamos de esto, imaginamos que estamos hablando de 100.000 personas que cruzan la frontera, ¿no? Algo parecido, a, a, por un lado, a lo que podríamos ser, ser refugiados de guerra. Lo Sin único duda. que vienen con, con, con armas también, se les da una, una zona en los Balcanes, ¿no? Supuestamente, en la orilla sur de, del Danubio para que se asienten. Pero claro, durante un tiempo, eh, mientras las cosechas se hacen, mientras cobran el sueldo de las soldadas, había un compromiso del ejército, ¿no? de, de darles comida. Sí, sí, y claro. Y ahí entran pero, pero... los problemas de los abusos, ¿no? Y que les, lo que iba a ser gratis empiezan a cobrárselo, le empiezan a dar mala calidad, ¿no? Empieza todo el mundo quiere aprovecharse de ellos, ¿no? Es, digamos. Y esto empieza a generar un, un caldo, ¿no? De rebelión. Sí, además les obligan en algunos casos a entregar las armas. Eh, lo que dices tú. Eh, ellos cruzan en verano. Eh, empieza luego ya el invierno, el frío, no tienen mantas, no tienen comida. Eh, al final, pues bueno, eh, lo, que, lo que hacen mercaderes y, y burócratas es esquilmarlos de todo lo que tienen. Todo esto, bueno, sin, entendemos que sin, sin que el emperador lo sepa, porque el emperador está lejísimo, está en, en la frontera persa, ¿no? Está en ese momento eh, entre Armenia y Persia, ¿no? Y, y entonces, lo que has dicho tú, pues eso es un caldo de cultivo para que al final haya una rebelión, ¿no? Una rebelión que además es muy curioso cómo se, cómo se gesta, ¿no? Porque el, el gran malvado de, de este episodio, que es el, el gobernador imperial Lupicino, cuando se da cuenta de que los caudillos, bueno, de que los godos están empezando a, a, a rebelarse, están empezando a, a protestar por lo que está ocurriendo, ¿no? Primero eh, retira las tropas del, del limes del Danubio para acercarlos, ¿no? Uno de sus primeros errores porque deja el, el limes totalmente vacío y solo han pasado los tervingios ¿no? Greutungos y Alanos continúan al otro lado. Eh, ese es uno de los errores de Lupicinio. Y el segundo, que realmente podríamos decir que es un error que él no podía prever, fue que eh, para dejar de una vez eh, resuelto el problema, invita a todos los caudillos tervingios a, una, a un ágape, a una cena en el que se supone que va a, a firmar la paz, a entregarles ya lo que, lo que tenía que entregarles, a, a acordar lo que habían hablado en su momento con el emperador, y realmente lo que es, bueno, es una, una celada en la que realmente pues los romanos matan a todos los caudillos tervingios que se encuentran al otro lado del, del río, ¿no? a todos aquellos a los que les habían permitido cruzar. De esta manera lo que quería era descabezar cualquier tipo de rebelión. ¿no? Ah, esto cuando después los que hacen novelas de fantasía, hacen las bodas de sangre, Juegos de Tronos, la gente dice no. ¡Oh, qué imaginación! Los romanos la, esta, un... la historia está llena de esto. <laughs> y, y aquí no, no sabemos cómo, lo, los historiadores de la época no se ponen de acuerdo en cómo, pero uno de los dos principales caudillos, los dos principales caudillos tervinios eran Alavivo y Fritigerno. Eh, Fritigerno Consigue escapar. Nadie sabe cómo lo hace. Eh, no saben si consigue escapar del banquete, mm. si es que eh, Lupicino al final, pues, apiada de él y lo libera. Pero lo cierto es que Fritiger no consigue llegar a donde estaba el resto de los suyos y es el que consigue levantar en armas a su pueblo, que por otro lado, después de todo lo que habían sufrido, estaban deseosos de, de lanzarse a la guerra, ¿no? Porque estaban en un momento donde no tenían ni, ni lo más básico, ¿no? Y bueno, de esta manera pues Lupicino, por un lado, eh, fue el que llevó a los godos a la miseria y por otro fue el que hizo posible que estos godos se revelaran y comenzara realmente uh -huh. eh, el inicio de Adrianópolis dos años antes de, de encontrarnos en el campo de batalla. ¿no? Uh -huh. Pues tenemos estos líderes, ¿no? Y en el bando romano ya vimos ya personajes como Valente, Augusto Graciano. Algo que puedo comentar sobre ellos o, por ejemplo, en tu libro aparece también el Magister Meritum Víctor ¿no? Víctor, Víctor es un personajazo, es un personajazo, ¿no? Eh, a ver, sí, eh, en este entonces el Augusto Graciano, Graciano es el hijo de Valentiniano, el que habíamos dicho que murió eh, cuando le dio un ataque, ¿no? Una apoplejía. Eh, bueno, también decir que hay una cosa de, Valen de Valentiniano muy curiosa que tenía dos, dos osas, como animales domésticos. Y le, a, su, a sus enemigos se las echaba para que se los comieran. Creo que se llamaban Pepita de Oro e eh, Isidora. Y bueno, para que veamos la, también lo, los simpáticos que eran los romanos. ¿no? Pues Graciano era. Pues tienes que tener hijo. mucho cuidado que, no, que un día no tengas tengo que se a ti. <laughs> eh, Graciano era el hijo de, de Valentiniano. Era, era, un, era muy joven. Eh, Graciano, en el momento en el que muere su padre. Eh, acabaría de cumplir los 18 años, pero es que su hermano todavía más pequeño, Valentiniano el menor, eh, tenía cuatro años, ¿no? Y de esta manera, eh, pese a que Valentiniano era el hijo de la primera mujer, perdón, pese a que Graciano era el hijo de la primera mujer de Valentiniano y por tanto su segundo hijo era el importante para él, tiene que auparse al poder mientras su hermano es tan pequeño, ¿no? Y, y Graciano es un personaje importantísimo porque, pese a lo joven que es, eh, muchas veces parece, eh, desde luego, más arrojado y más inteligente que su tío Valente, ¿no? Que ya hemos dicho que su tío Valente era el que, el que gobernaba en el lado oriental del, del imperio, ¿no? Y que, bueno, mientras está en Persia parece que hace las cosas bien, pero una vez cruza el El esponto y llega de nuevo a, a Europa parece que empieza a, a flojear ¿no? su táctica. Y un personaje que has dicho tú que a mí me encanta eh, es Víctor. ¿no? A, mí, a mí cuando, cuando descubrí a Víctor, hombre, yo conocía a Astilicón, ese gran, ese gran militar de origen vándalo, ¿no? su padre vándalo, eh, que es uno de los que sostiene el imperio, sobre todo al occidental, durante, durante muchos años. ¿no? Todo este tipo de, de generales de origen bárbaro que luego, bueno, luego podemos encontrar más, podemos encontrar Ricimero podemos encontrar muchos, ¿no? Es que al eh, final casi todos los romanos, soldados romanos eran bárbaros. Casi todos los, los generales eran bárbaros, sí, sí. pero en este entonces es cuando realmente empieza, ¿no? Y, y Víctor es un personaje fantástico, porque Víctor, pese a su nombre, que nunca sabremos cuál era su nombre real, Víctor era un sármata, Víctor era un sármata eh, que en algún momento habría cruzado, habría entrado al servicio de Roma... Y había llegado incluso a ser cónsul en la parte oriental del imperio. no Era, era cónsul y era eh, magíster, era maestro de caballería. Era el, el general de caballería más importante de Valente. ¿no? Y tiene un, un desempeño crucial en lo que es la, la batalla de Adrianópolis. ¿no? Pero eh, junto a él hay más militares eh, romanos y bárbaros también en el bando romano, como por ejemplo Bacurio bacuria es un príncipe íbero del pequeño estado caucásico eh, que era aliado de Roma, que a partir de Adrianópolis se deja ver en muchas de las batallas importantes de este fin del, del siglo IV, ¿no? Es un personaje eh, que conocemos tanto aquí como luego en las batallas de Valente contra los emperadores occidentales, ¿no? En, la, en las guerras civiles. Sí. Y, y luego tenemos a los, a los protagonistas del lado bárbaro, ¿no? Lado bárbaro, que son godos, ya hemos dicho que hay godos como, como Fritigerno en este caso, porque a la vivo ya había muerto. Eh, pero luego tenemos también eh, dos personajes eh, importantísimos en la batalla: eh, uno Greutungo y otro Alano. ¿no? Eh, uno Greutungo que es alateo, alateo es de lo poco que sabemos, eh, fue un noble Greutungo, que cuando el rey Greutungo vitimero fue asesinado en batalla por los Unos, eh, se quedó con su, con su heredero, con el pequeño Viterico. De esta manera se hizo llamar regente en adelante. Y sabemos que fue uno, los romanos lo llaman un Dux Velorum, ¿no? fue uno de los grandes señores de la guerra, que en su momento se quedó al norte del Istro porque no cruzó con los terbingios, pero en cuanto vio que, que las tropas que defendían el Limes se habían retirado, y que los tervingios habían, habían derrotado a Lupicino inicialmente, pues es uno de los que cruza. Y junto a él, cruza otro personaje eh, que es de nombre Safrax, o Safrax, eh, que en su momento eh, los autores de la época, como, como Amiano Marcelino, no se ponen muy de acuerdo en cuál es su origen. ¿Por qué? Pues porque realmente comanda, la mayoría de los hombres que comanda son godos greutungos, ¿no? Pero hay algunos autores actuales, entre ellos José Soto, eh, que dicen que Safrax, con ese nombre tenía que ser un, 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 un guerrero alano, ¿no? Un guerrero alano, que ya hemos visto que los alanos también fueron expulsados de su pradera por los unos y que también se vieron forzados a, a, a acercarse al imperio. ¿no? Entonces, estos son los tres grandes líderes que tenemos en, en esa batalla de Adrianópolis, pero que primero. Antes Adrianópolis ya eh, tienen algún enfrentamiento con, con los romanos en Atsalice. Eh, primer, la, primera, la primera batalla de esta guerra goda. Vale, una batalla que acaba eh, sin un, sin un eh, ganador, un vencedor claro, pero donde los romanos se dan cuenta que, que los godos no son una panda de desarrapados y es la primera vez que, que sufren en sus carnes eh, el ataque de la caballería lana. Que es la que hace que los romanos se retiren en el momento, en el momento culmen del, del combate, ¿no? Pues tenemos ya eh, más o menos la situación. El comienzo de la revuelta. Y por qué Adrianápolis, por qué se produce ahí el, el combate? Sé que hay unas vías romanas, hay una vía que más o menos comunica esa zona, ¿no? Cruza del este a oeste o oeste, oeste, este eh, los Balcanes. Y Adriápoli se encuentra ahí en esa situación estratégica, ¿no? De ese camino, ¿no? Sí, está muy, muy cerca de, relativamente cerca de Constantinopla. Eh, cuando Valente se da cuenta de que lo que ha conseguido estando en Oriente es que la frontera del Danubio sea un auténtico desastre y esté a punto de, de no de perder su, su trono, pero sí de perder buena parte de las provincias de Europa. Eh, se hace rodear de su ejército de campaña, el mismo que, que en su momento iba a luchar contra Persia, y cruzar el Esponto, como dijimos, iba a Constantinopla. ¿no? Claro, desde Constantinopla, eh, como has dicho tú, al final, las calzadas que van hacia el norte, hacia donde están los, los bárbaros saqueando todo lo que han encontrado, realmente los, los bárbaros han sometido a pillaje eh, todo lo que encontraron desde eh, el Danubio hasta Adrianópolis, pues eh, él considera y sus generales consideran que Adrianópolis es el lugar donde, donde eh, reunirse para comenzar la batalla. El actual además, Adrianópolis se llama Edirme, ¿no? Sí. Está ahí en Turquía, más o menos, en la frontera. Sí, ¿no? sí está en Turquía, la actual Turquía. Eh, es además el lugar donde su sobrino, su sobrino Graciano, su jovencito hijo Graciano, su eh, sobrino Graciano, le dice que él puede eh, reunir a su ejército y unirse a él para luchar contra los godos, ¿no? Eh, imaginemos que Graciano tenía que cruzar una distancia enorme, es verdad que en ese entonces eh, las calzadas estaban operativas en su totalidad y podían recorrer, pues bueno, como tú sabes, como las mulas de Mario, sus 20 o 30 kilómetros al día sí. sin problemas y plantarse en el otro extremo del imperio en pocas semanas. Pero aún así, eh, lo que tenía que hacer Graciano no era no era moco de pavo, ¿no? Pero por eso se, se elige Adrianópolis, ¿no? Porque a partir de ahí en adelante ya es un territorio calcinado por, por todos estos bárbaros. ¿no? El línea recta son 100 kilómetros a Constantinopla. O sea, es muy poquito, es muy. Muy bastante, sí. Es muy, muy, muy poquito, ¿no? Y ahí es donde se, bueno, en, en un primer momento eh, los, se cree que hay unos 30.000, alrededor de 30.000 hombres. Eh, al mando de Valente, donde, donde, eh, se, se, donde se reúnen, y luego eh, llegan a las pocas semanas, estamos en el mes de, de julio de, del 378, a las pocas semanas llega la avanzadilla de, de su sobrino, ¿no? Eh, una, una avanzadilla de su sobrino con muy poquitos hombres, 5.000 hombres, al mando de un Dux también de origen godo, frigerido. Eh, que lo que hace es eh, enfadar mucho a Valente, ¿no? porque Valente espera que su sobrino llegue con todo su ejército. Y su sobrino realmente lo que, lo que ocurrió es que hay pues, una invasión alamana en sus tierras. Y cuando pensaba ir en ayuda de su tío, no tiene más remedio que luchar contra los alamanes. Y una vez los derrota, empezar el camino hacia oriente. ¿no? Eso hace que mande una avanzadilla antes de que él llegue. Claro, eh, aquí es uno de, lo, de los primeros errores de, de Valente en la táctica, ¿no? Eh, su sobrino eh, le ha dicho que va a llegar con más de 20.000 hombres, ¿no? Si une sus 20.000 hombres a los 30.000 hombres de, de Valente, tiene un ejército potentísimo, ¿no? Además son los dos ejércitos de campaña, los dos comitatenses, el ejército de campaña de, de Oriente y el ejército de campaña de Occidente, ¿no? Eh, Valente no le hace caso a su sobrino. ¿no? Hay, bueno, hay algún autor de la época, Miano Marcelino, que dice que al final eh, presta oídos a algún adulador que le dice en su círculo cercano que para qué va a dejar que su sobrino eh, se lleve el mérito si él realmente es el mayor, es el hermano de su difunto padre y es realmente el que, el que debe. Eh, llevarse eh, el mérito de haber derrotado a los godos, ¿no? Eh, entonces, ese es el primer error. Eh, también es verdad que Valente no sabe cuántos hombres tienen los godos. Eh, sus exploradores le han dicho que no pueden reunir a más de 10.000 hombres de armas. Eh, lo que has dicho tú antes, no sabemos cuántos, cuántos godos cruzaron. Eh, okay. Pueden ser cientos de miles cientos de miles, hay una regla que dice que estos pueblos en movimiento de, de, de la época de las invasiones bárbaras, eh, de cada cinco que contáramos, uno era un guerrero, ¿no? Sí, el otro serían niños, que habría... los ardentes, niños, niños y ancianos, mujeres. Y ancianos. Por eso, uno, uno era un guerrero, ¿no? Es verdad que era difícil de contar, pero desde luego 10.000 mil, mil no eran, ¿no? Pero eso fue otro de, de los errores que tuvo, que tuvo valente, ¿no? Entonces, de esta manera, confiado. En que, en que iba a ser pan comido, pues destruir a, a Fritigerno sin darse cuenta de lo que había hecho Fritigerno durante los casi dos años anteriores, que había eh, sometido a, a sangre y fuego buena parte de las provincias, de las provincias al sur del, del Danubio, ¿no? pues eh, va eh, hacia donde se encuentran eh, los bárbaros, ¿no? los bárbaros que se han hecho fuertes en una colina, una colina pues a unos 15, 20, 15 kilómetros de, de, de Adrianópolis y que han fortificado tremendamente, ¿no? Los Godos eran un pueblo que fueron famosos durante mucho tiempo no solo aquí, por construir, bueno, construir por organizar eh, muros de carretas eh, para defender a los suyos, ¿no? Para defender a su familia Eso es algo que ya se hacía previamente en la época de los cimbios y los teutones <laughs> Ahora lo tengo que decir, lo siento Bien dicho, bien dicho, bien <laughs> dicho. En Caño Mario, que ya no quedan casi, ¿eh? el que lo quiera. Esta edición se agotó, tener que editar más. Y, y yo tengo tres aquí. El que los quiera, que se ponga en contacto. Firmado. ¿eh? Pero eh, ahora fuera bromas. Aquí también se ve esa escena ¿no? del pueblo que une las carretas en círculo y se protegen ahí las mujeres que se arman también, ¿no? Y luchan hasta el último momento en la protección de. Del, del Wagen o algo así, se llama. Sí, sí, sí. De sí. hecho, eso es algo que los germanos llevaron al oeste americano, esas acciones también de Estados Unidos, y sobre todo a las Guerras Boer, que también usaban mucho el concepto ese. También. Pues aquí ellos lo que hacen es, lo, lo perfeccionan aún más, porque hacen un doble, un doble círculo de carreta. Ellos tienen clarísimo que eh, eh, o, o vencen, ¿Cómo es? o... Bien morirán y toda su familia serán esclavos, ¿no? Eh, entonces, bueno, ellos, ellos organizan muy bien todo lo que es la defensa de, de, este, de esta colina, ¿no? Eh, Valente hace que sus hombres eh, crucen pues, esos kilómetros que había Adrianópolis ahí, un día de agosto, un 9 de agosto, con un calor que no veas, ¿no? Es verdad que los romanos están muy habituados a, a caminar y a la disciplina, pero cuando llegan frente a la, a la colina, eh, Valente, en lugar de organizar lo que era el campamento, ¿no? Y esperar a luchar al día siguiente, convencido de que solo hay 10.000 guerreros, eh, pues se plantea eh, atacar directamente. ¿no? ¿Cómo están organizados en ese entonces las tropas? no eh, Fritigerno se encuentra en, en, el, en el círculo de carromatos, ¿no? Con, la mayor parte de sus hombres, eh, hombres que se colocan delante del círculo de carromatos en filas de 10 hombres, otros subidos en los carros y cada vez que caía uno la idea era volver a rellenar el hueco, ¿no? Ahí estaba Fritigerno, en, en los laterales de la colina, ya en las faldas de la colina, tenían dos pequeñas tropas de, de caballería, muy pequeñas, ¿por qué? Porque la caballería... Definitiva estaba escondida. La caballería uh -huh. definitiva estaba escondida al mando de Sáfrax y de Alateo. Una caballería principalmente alana, ¿no? Esto no lo ve Valente en ningún lado. Aparte, no lo ve porque lo que hacen los hombres de Fritigerno cuando ven llegar los romanos es incendiar todas las zonas de cultivo aledañas. Uh -huh. Y entonces esto dificulta la vista de los romanos y, por otro lado, pues claro, aumenta la sensación de calor en un día ya deportivo sí chornoso, ¿no? Eh, entonces esto hace que bueno que, que los romanos Valente no sepa si decidirse atacar hasta que llega pues un, un gran imprevisto que nadie tiene claro, ¿no? Y es que el príncipe Ibero-Bacurio, que está al mando de, de, del flanco izquierdo del ejército, vamos a pensar que está el flanco izquierdo del ejército de caballería, el centro es la infantería de élite del de, de imperio, de los comitatenses de Oriente. Eh, y a la derecha está el resto de la caballería, con clibanarios incluidos, que sería Víctor, el general Sarmata, quien los manda, ¿no? Pues Bacurio, que está en el lado izquierdo, eh, no se sabe cómo, entre el humo, eh, la ansiedad, lo que está pasando, eh, entiende que el combate ha empezado y se lanza hacia, hacia el campo enemigo, ¿no? Así es como realmente empieza la, empieza la batalla, ¿no? Mm. Y aquí se inicia una batalla de, bueno, 30.000 hombres por un lado y casi los mismos por el otro. Eh, tengo que decir también que los godos, aparte de Alanos y de, bueno, Greutungos y Tervingios, eh, recurrieron también a sus grandes enemigos, recurrieron también a algunos mercenarios unos para añadirlos a sus filas, ¿no? Bueno, todo lo que valga contra mi enemigo me, me sirve. Todo, todo el que valga con tal de sobrevivir, ¿no? Podríamos decir que es casi la primera vez que los unos se adentran en el imperio. Luego será muy habitual y luego los, lo, los propios romanos utilizarán a los romanos, eh, perdón, a los no, unos no, no, no. como mercenarios en un montón sí, de. Sí, si no recuerdo mal, Aesio pasó mucho tiempo en zona una como ah, es, Exacto, ese mismo, luego eran sus hombres de confianza, ¿no? Y aquí es la primera vez que ellos irrumpen en el en el imperio, la primera vez que ven realmente lo que hay al otro lado del Gran Río. Claro, esta gente acaba de llegar de, de la Gran Estepa Rusa, ¿no? Entonces así comienza el combate. El combate entonces, eh, la infantería romana tiene que subir toda la colina, con calor, eh, cargados, eh, con un enemigo dispuesto, eh, con la pendiente a favor. Aún así, los legionarios romanos entablan combate. Eh, junta a los carromatos y aguantan durante muchísimo tiempo allí, ¿vale? En la parte trasera, en reserva, queda Valente, queda el emperador con sus protectores, y en el lado derecho, mmm, habíamos dicho que estaba Víctor, ¿no? El, el gran general Sarmata. Víctor realmente es el único que en un primer momento derrota a sus oponentes, los derrota fácilmente, ¿no? Tiene una caballería muy potente, que es una de las cosas que, que hace años no se sabía, hace años se pensaba que es que, eh, en Adrianópolis, la caballería bárbara que arrasa a los romanos porque no tenían caballería. Tampoco es cierto, ¿no? Claro, en gomanos... esta época, tras, tras las reformas de Dioclesiano. No, uno es otro, Galer, Gal... no Galieno, creo que fue. Creó la caballería a gran escala, era normal. y De hecho, había casi más unidades de caballería en algunas zonas que de infantería. El, el ejército oriental. El ejército oriental tenía un mayor porcentaje de caballería que el occidental. El occidental se estaba un poquito corto, pero el oriental tenía. Claro, grandes, contra los persas. Era grandes grandes unidades, era. unidades por eso, precisamente, porque estaban acostumbrados a pelear contra los persas y por tanto había que tener clibanarios, había que tener jinetes montados, ¿no? Perdón, eh, arqueros montados y entonces realmente tenía una caballería potente, ¿no? Eh, tenemos ya los tres grandes grupos de la batalla y cuando todos han entablado Galieno, combate... Galieno, era Galieno el que hizo la reforma Galieno. para generalizar la caballería. Yo tengo cuando, un artículo cuando... yo del año 2019 en el que lo cuento. Ah, bueno, pues me la apuntaré. Eh, cuando todos han entablado combate es cuando aparece la caballería eh, de refuerzo alana y otunga en este caso. Irrumpe por el lado de Bacurio, irrumpe por el lado del príncipe Íbero, arrasa con el príncipe íbero y llega hasta donde se encuentra el emperador Valente con sus protectores, ¿no? Que de repente ve que eh, el campo de batalla se ha dividido en dos. Eh, la mitad de su ejército está siendo casi eh, machacado por la aparición de varios miles de, de jinetes. En este caso, vamos a pensar que. Eh, los alanos combatían bien con arco o bien con el contus, la gran lanza eh, que utilizaban a dos manos uh -huh. eh, sin ni siquiera coger escudo y ni siquiera coger las riendas. ¿no? Y claro, un, un embate de esta caballería eh, era, era letal. ¿no? Eh, claro, Valente de repente ve lo que ocurre, eh, llama a su, a su ayuda a Víctor, que Víctor acaba de derrotar a su, a su flanco, ¿no? al flanco que tenía enfrente. Y Víctor cuando consigue llegar eh, donde está el emperador, el emperador ha sido herido ya. Eh, una flecha, eh, no sabemos si a lana, si una, si si goda, eh, se le ha incrustado en, en una de, de las cuencas oculares y el emperador pues está está mal herido. ¿no? Eh, Víctor consigue eh, llevarse al emperador de allí, deja que las tropas de caballería suyas... Eh, les cubren la retaguardia y se enfrenten pues, a estos, a estos eh, godos y a estos alanos de Zafrax y de Alateo, y él lo que consigue es llevarse a Valente de, de allí ¿no? claro, de, se lleva a Valente pero la infantería queda totalmente pues desguarnecida porque tienen ya la espalda eh, sin ningún tipo de protección esto hace que el orden se rompa que los legionarios romanos las tropas de élite, los Lanciari, los Batavi, tengan que ir colina abajo. Una, un, una situación tremenda. Mm. No imaginar eh, colina abajo con tus enemigos arriba que llevan machacándote durante horas, eh, con la caballería eh, esperándote en la falda de la, de la colina y después de haber peleado durante muchas horas con un calor, con humo. ¿no? O bueno, aquí se produce la grande bacle de del ejército romano. ¿no? Esto, eh, Zoiro, hay que recordar siempre ¿no? que cuando hablamos de, de guerra, ¿no? el mayor número de muertos siempre en las guerras antiguas y medievales era en la retirada. Cuando, sí. cuando huyen el enemigo y da la espalda, y muchas veces se tiraba hasta las armas y los escudos para correr más. Uh -huh. eh, es cuando llega casi toda, digamos, la, el gran número de muertos. ¿no? Claro. Porque si no se copan y se rinden, pero cuando huyen... Y ahí es cuando entra en juego la caballería, ¿no? Aquellos ejércitos que tengan una gran caballería hacen mayor apro a, bueno, aprovechamiento de la victoria, ¿no? Por uh -huh. eso es muy importante en estos momentos, si hay caballería enemiga, el tema de romper filas como este caso. Por ejemplo, bueno, esto que comentas de Adrianópolis es un ejemplo de la importancia de flanquear al enemigo, ¿no? Es decir, de romperle la, la sensación de seguridad que tiene cuando la retaguardia está asegurada, es decir, un soldado que lucha con la espalda asegurada, es eh, más difícil que caga en pánico, ¿no? Pero cuando empieza a ver que los compañeros atrás empiezan a tener más separación, ¿no? Ya no hay la presión del de, de los compañeros hacia adelante, empieza a entrar el pánico, porque sabes que los de atrás empiezan también a retroceder, ¿no? Y las estampida claro. se suele producir siempre de los de atrás, nunca de los que están combatiendo, porque no pueden retirarse, porque están en contacto con el enemigo. Y, y lo que dices tú durante durante mucho tiempo las formaciones cerradas tanto de los de los romanos como de los godos que estaban luchando en el mm. en, en la en la colina porque no hay que olvidar que los godos después de dos años en tierras imperiales habiendo saqueado grandes ciudades habiendo derrotado a algunos ejércitos iban equipados casi como romanos. No, es es, que es muy difícil, o, mejor dicho, los romanos iban como diferenciarlo. Exacto, exacto. Entonces, realmente esos dos choques de, grande, de grandes líneas, ¿no? de grandes muros de escudo, eh, ahí moría poca gente. Lo ha dicho tú, cuando morías cuando se rompe el orden y cuando desordenadamente, pues, tratas de, de, de huir, ¿no? Y encima huir en una colina, bajando, eh, es tremendo, ¿no? Eh, bueno, así se, se produjo la, la mortandad que se produjo, que se cree que de los 30.000 hombres que tenía el ejército romano, las dos terceras partes perecieron en, en combate, algo que no era habitual. O sea, en una batalla de esta época, en una batalla eh, posterior, lo normal era que un 30% de, de, de los hombres murieran y otros tantos quedaran heridos. Pero no era lo habitual una debacle de este, de este calibre, ¿no? Y esto es lo que, lo que ocurre pues, cuando el emperador se ha obligado a huir y a dejar a, a sus tropas a merced de la, de la caballería, ¿no? Eh, pero bueno, a Valente no huye muy lejos porque como ya hemos dicho que tenía una flecha en el ojo, pues eh, Víctor se ve obligado a dejarlo en, en una finca a mitad de camino a Adrianópolis para que resista a ver si puede llegar a la ciudad. ¿no? Y con la mala suerte de que poco después eh, un grupo de saqueadores godos, después de haberse cargado a todos los que habían cogido por el camino, le pegan fuego a la a la finca y allí muere Valente, ¿no? Muere Valente junto con, bueno, hemos visto, con, con 20.000 hombres, ¿no? Víctor, en cambio, logra escapar porque L Víctor lo que hace es ir en busca de Graciano, del sí. sobrino de Valente que venía a marchas forzadas desde desde Occidente dispuesto a ayudarlo, ¿no? Y gracias realmente a que Víctor consigue encontrar a, a Graciano en poco tiempo, es por lo que eh, esta, de, esta gran victoria de Adrianópolis de, de los godos no termina siendo definitiva, porque como has dicho, tú estaban a 100 kilómetros de, de Constantinopla. ¿no? A lo mejor en, lo que en... faltaba era también en este momento, tenían máquinas de asedio. Después ya empiezan a generar bueno, ellas, pero a lo mejor en este momento. Ellos, ellos llegan a después, bueno, ellos incluso al día siguiente de Adrianópolis, eh, de la gran batalla, eh, los godos se dirigen a, a tomar la ciudad. ¿no? Eh, como dices tú, ellos no eran un pueblo que, que tuviera, tuviera grandes máquinas de asedio ni supiera utilizarlas, y menos todavía en este entonces, ¿no? que acababan de entrar en el, en el imperio. Por el contrario, Adrianópolis eh, tenía todo el tren de, de armas de asedio de todas las unidades que había convocado. Ah, ahí sí que vale. se puede empezar a usar. Tremendo, claro, eso tenía que ser, o sea, no tenían que caber en la muralla. Claro, cuando empezaron a disparar todas las armas de asedio... Los juegos decidieron que no iban a estar perdiendo el tiempo en Adrianópolis, dejaron a Adrianópolis allí con los supervivientes de la batalla y se fueron directos a por, a por Constantinopla. Claro, esto hay que recordar que, que en esta época las, las torres eran artilladas, todas, todas tenían ya su propia dotación de armas de torsión. Y bueno, tenían, bueno, y es, es importante recordarlo porque a veces, cuando vemos una película, nos parece muy exagerado la cantidad de armas de no dio que había, pero la realidad es que había muchas. Cuando te vas a Roma y ves todas las murallas que quedan de la época final del imperio, se ve perfectamente los, los sistemas que tenían ya para disparo de estas armas en las torres y en algunos muros también tenían esta, esta capacidad. Pues, más o menos, la batalla de adrianópolis la que ya está contada, y un poco a modo de conclusión, ¿no? un poco. Cuáles son esas consecuencias inmediatas, ¿no? Que podemos decir a la muerte de Flavio, ¿qué pasa? Eh, la muerte vale? de Valente, la muerte del emperador, eh, muerte del emperador en batalla, algo muy poco habitual, ¿no? Sí. Eh, muerte de que, que es todavía más importante, ¿no? Muerte de, de la mayor parte de los oficiales de, de todo el ejército de campaña, eh, muerte de varios generales, eh, muerte de los centuriones, de los centenarios. De los tribunos eh, se estima que, que murió también eh, las dos terceras partes de todos los oficiales del ejército. Eh, y conseguir un oficial romano, tú lo sabes bien, de la época de los centuriones de, de Mario. Eh, los centuriones eran realmente el, el corazón de, de, una, de una legión, ¿no? no es igual, igual que de los sabía. centuriones y los sargentos. Hay que siempre recordar que sargento es el centurión, más o menos, y sigue siendo esencial a día de hoy. Así lo sabía Aníbal, ¿no? el, el cartaginés, cuando en, en, en su campaña en Italia realmente lo que le dice a sus hombres es que tienen que matar los centuriones. A los demás ya los matarán, pero si matas al centurión, a la unidad la destruye. A ¿no? que tiene las plumas de la <laughs> Y claro, esto se pierden 20.000 hombres. Bueno, Roma podía perder 20.000 hombres porque al final Roma tenía dinero, podía contratar... Eh, mercenarios, podía reclutar. Es verdad que, bueno, que, que nuevos reclutas suponía que tenía que haber una nueva instrucción y en poco tiempo no tenías un recluta como los que habías perdido. Eh, eso es verdad. Eh, todo el miedo que se generó en, en los habitantes de, de, del imperio, en el, principalmente en la parte oriental, porque como te dije antes, Fritiger no se plantó en las murallas constantinianas de Constantinopla. En poco tiempo. Claro, la, la impresión que fue eh, ver a un ejército de, de bárbaros desarrapados en el corazón del imperio, eh, pues eso supuso un trauma para muchos de los que vivieron en ese entonces. ¿no? Aunque como vimos antes, era imposible que penetraran en la ciudad porque no tenían máquinas de asedio. Y en este caso, como sabían que el Augusto Graciano estaba cerca, levantaron rápidamente campamento, porque si no estando estando. Eh, quietos en un lugar, eran, eran un blanco fácil para un nuevo ejército romano. ¿no? Uh -huh. y, y luego también supuso la llegada de un nuevo Augusto, que es fundamental en la historia de Roma, que es el, el hispano eh, Flavio Teodosio, ¿no? el, eh, Teodosio el Grande, como se le llama, que Teodosio fue eh, aupado a, a su puesto gracias a Graciano justamente. Uh -huh. Eh, porque venía con Graciano, era uno de los militares de su círculo, y Graciano, cuando se entera de la muerte de su tío, al poco tiempo decide que, que sea Teodosio quien ocupe eh, la parte oriental del imperio, ¿no? Eh, quien lo ocupe y además le deja gran parte de sus tropas, gran parte de sus tropas para que pueda hacer frente a, a todavía estos, estas decenas de miles de guerreros godos que quedan durante, durante años allí, ¿no? Porque hemos visto que que lo que era el, el limes del ring se había quedado totalmente desguarnecido en el año 378, pero en el año 376, y no vuelve a, a ser ocupado hasta años después. ¿no? Empieza ahora todo lo que es eh, una, una guerra entre Valente y los pueblos godos que han quedado dentro, que no acabará hasta el año 382, cuando realmente se firme el primer foedus, entre, entre Roma y estos godos que están en el interior del imperio, ¿no? Pues más o menos la explicación está completa. Y algunos dirán que aquí comienza uno de los problemas de Roma. Hay de, de la nación que defienda de sus armas, No, que dependa de, de, de los extranjeros para su defensa. Eso hay algo parecido, no me acuerdo muy bien la frase, que es de, de Flavio Vegecio Renato que está en, en, uno, en un museo militar español, en un cuartel, en la entrada, algo así decía, y eh, tiene que ver con la pregunta que hacen en el chat, una de ellas, que bueno, la leo porque así tiene que ver con esto justo, y, y, y entra la reflexión, ¿no? Gold, eh, Goldworthy, Adrián, <laughs> considera a el principio del fin, porque comenzó el asentamiento de bárbaros controlando regiones dentro del imperio, y sus recursos en un círculo vicioso. ¿Qué os parece? A mí, en parte, sí. Pero bueno, sí, tiene, yo creo que sí. Tiene, tiene toda la razón. A partir de ahí es verdad que Roma eh, utiliza muchas veces a, a estos pueblos. no hemos, hemos dicho que en el 382 hay un pequeño Foedus con, con Atanarico, que es un, el, el juez, el rey tervingio que quedaba. Eh, pero es verdad que a partir de ahí, eh, bueno, a Valente en algún momento le llaman el Emperador Godo, porque mm. se, se rodea mucho de godos, claro, no tiene mucho ejército porque muchos hombres han muerto. Cuando su sobrino retira sus tropas para occidente, él empieza pues a apoyarse mucho en, en todos estos estos generales godos, ¿no? En mm. Fravitas, en Gainas... Eh, y durante, durante años son los godos realmente los que, los que deciden muchas de las batallas, ¿no? Eh, y empieza a, a generarse, podríamos decir, el sentimiento antibárbaro dentro de, de las fronteras del imperio, que hasta entonces no había pasado, ¿no? Habíamos visto que Víctor el Sarmata, Víctor el Sarmata había sido cónsul uh -huh. y nadie se le había ocurrido nunca eh, ir en contra de él, ¿no? Pero en cambio... Eh, pues en la década de los 80, de 380 en adelante, en la ciudad de Tesalónica los ciudadanos tratan de matar a la guarnición goda, eh, simplemente por ser godos. Sí. O sea, no, no habían hecho nada, nada, podríamos decir nada malo, ¿no? Entonces aquí empiezan esos, esos grandes partidos, esas grandes luchas de poder entre los que se consideran romanos romanos y aquellos que, bueno, que, que, que entienden que la especialización de tener grandes señores de la guerra... Godos, vándalos, eh, sármatas, eh, suevos, incluso porque también hay algunos, pues eh, es lícito. ¿no? Claro, yo. yo a ver, aquí, como la pregunta es sobre el, el, si esto es una de las causas del fin del Imperio Romano, hay tantas. Yo tengo un programa con, con nuestro amigo José eh, Pepe, eh, José Soto Chica, sobre la caída del Imperio Romano, ¿no? Y, y él, al igual que yo, coincidimos que no hay nada que se sobre una casa Estos son multicausales hay tantas causas acumulativas eh, pero bueno en cuanto al ejército yo más que el hecho de que sean bárbaros los soldados es el hecho de que los que los romanos no querían ser soldados y ese es el problema que tuvo Roma es decir cuando la defensa de tu nación no la quieres asumir tú como era la época republicana no con la época de la república que todo ciudadano era milites no era mili miliciano o incluso en la época de Cayo Mario, en que los ciudadanos pobres servían en armas de esa manera a la nación a cambio de un sueldo, cuando eso ya no se puede producir, Roma empieza a llegar un momento que nadie quiere ser soldado, que se busca cualquier forma de, 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 de librárselo, ¿no? se pagaba dinero para que otros lo fueran, al final, cuando tú reclutas auxiliares, ¿no? pero tus generales son romanos, bueno, todavía lo controlas, pero claro, cuando ya llegas a, contr a contratar, a los soldados bárbaros, con generales bárbaros, claro, la, la posibilidad de que tengas, bueno, alguno que conecte tanto con tu, con tu causa, ¿no? Que quiera ser romano y llega a ser un gran romano, pero otros te utilizarán, serás una baza temporal, ¿no? Eh, realmente es una de las cosas que dice Pepe también. Eh, uno de los problemas es eh, que eh, eh, es la época de los señores de la guerra. Es cuando empieza a haber señores de la guerra que son los que se arrogan el, el gobierno de ejércitos enteros y eh, señores de la guerra muchas veces que como dices tú pues no no son romanos y van por su propio por su propio interés no pero aún así ahí o sea la, la batalla de Arenópolis es, es, es fundamental pero igual no es fundamental por por la cantidad de, de soldados que mueren uh -huh. sino fundamental porque estas, estos pueblos godos se quedan dentro del imperio no eh, y no te creas, 20, no, 15 años después de Adrianópolis, eh, hay una batalla, la batalla del río Frígido, hablando de cuál es el fin de Roma, ¿no? Porque en eh, la batalla del río Frígido eh, lucha eh, Valente contra eh, ¿lo Arbogasto, creo, no estoy muy seguro. Uh -huh. lucha, bueno, lucha Valente contra el, el Eugenio, perdón, Eugenio, que era el, el usurpador, el usurpador de Occidente. En esa batalla del río Frígido, eh, los ejércitos son enormes, son de más de 50.000 eh, hombres cada uno y muere eh, muchísima gente. Vamos a pensar que en, este, en las guerras civiles de este final del siglo IV, según se ha podido mirar, eh, muere en batalla el 50% del ejército occidente. Mm. Eh, eso es mucho más que los 20.000 hombres que murieron en... En, en Adrianópolis, ¿no? Realmente el desgaste que supone las guerras, las guerras civiles eh, en ese final del siglo IV, principio del V, es lo que hace que, eh, el, por lo menos, el imperio de Occidente llegue pues, con la lengua fuera al momento en el que los bárbaros cruzan el Rin, porque, claro, ellos mismos en sus lucha fratricidas eh, se han quedado casi sin guerreros, ¿no? eh, Y luego, bueno. Grandes grande generales que han ido por, sus propios, por su propio interés, ¿no? No, no el caso de Stilicon probablemente, pero sí, sí el de otros tantos. Sí, sí, contigo que las luchas internas fue un, el mayor problema casi que tuvo Roma. Pues eh, vamos a preguntas. Empezamos la ronda de preguntas, sí, aparte de esta. A Una que no es pregunta. Eh, pero bueno, la voy a leer que me, me hace ilusión. Bueno. disculpa la, la digresión, pero tenía que decírtelo. En el programa sobre la incursión en Belgorod te saliste y ubicaste a más de uno de paso. Gracias por las curradas que te pegas. La verdad, que sí me meto curradas. Totalmente de y, 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 que me las meto de verdad. Y mi mujer ya me. Y este, por tanto, este programa va a acabar pronto y voy a estar contento ya. Pero tuve, dije yo, tengo que contarlo a la gente porque no, no, no se sabe mucho y vamos a contar lo que pasó. Algunos unos llegaron a formar parte del ejército romano. Algunos. Pero no unos. Y sí. nosotros también. <laughs> sí, que, sí que lo dijiste tú antes, como Federati, muchos y como también... Eh, como, y como mercenarios. Mercenario, Pagaos y punto. ¿Adquirir la, la ciudadanía romana era muy codiciada por los bárbaros? Eh, bueno, a ver, eh, probablemente... En años anteriores sí. En ese entonces cuando era, era mucho mejor ser federado, ¿no? Era mucho mejor seguir manteniendo eh, una estructura tribal dentro del, del imperio de Roma. ¿no? Eh, por otro lado estaban los auxiliares que, que has dicho tú, no. De esos ya sí tenían un servicio militar reglado y donde ahí pues acabado tu servicio sí si te concedían la ciudadanía. ¿no? Pero claro en este entonces igual era más fácil conseguirlo por las armas tuyas propias uh -huh. eh, que estar trabajando para otros ¿no? ¿y para qué que ser ciudadano y tener que pagar impuestos a lo mejor <risa> <risa> mejor trabajador esta comunidad ¿hasta qué punto la, a ver, hasta qué punto las enigmáticas revueltas de las bahogadas? Fue bueno, un factor decisivo para upar al pueblo godo al rango de federate imperial principal. A ver, aquí eh, nos partimos ya un poco más adelante, ¿no? Porque las vanguardas sí. se generalizan en el... Me, sí, bueno, sí. en la primera... La segunda... 425, 430 sí. en España y en las Galias. Y por lo tanto, todavía no... Pero es verdad que una vez que se produce esto, bueno, les hace falta a Roma gente para luchar en aquella zona también. Pero... Es que los vagodas es algo más, ¿no? Yo creo que hay tantos ríos aquí metidos que ya sí, se meten es, de todo ahí. Es posterior, es posterior y es verdad que cuando los... O sea, los, los visigodos consiguen primero eh, que los federen en, en, en Aquitania, ¿no? Eh, durante, en el año 418. Eh, ahí es verdad que en adelante, en algún momento luchan contra los vagaudas, ¿no? Eh, en el año 455, creo... Eh, luchan en Tarazona y en lo que son los Pirineos para eliminar uh -huh. a los Bagaudas por orden de Roma. ¿no? Pero eso ya es, es posterior y es verdad que realmente lo que les concede a los, a los godos el establecimiento en Aquitania, primeramente no es luchar contra los Bagaudas, es ¿eh? destruir a los alanos y a los vándalos y lingos, ¿no? que es lo que les encarga Roma. Si son capaces de destruir a estos dos pueblos, conseguirán por fin eh, ser federados y conseguir una tierra propia. ¿no? Uh -huh. Hay una pregunta: si se encontró el campo de batalla ¿eh? arqueológicamente. Yo no, no me suena. Eh, no. No, no me suena. ¿no? A ver, ten en cuenta que con todo el pillaje que hubo, poco quedó, más que, los, más que los cuerpos. Y normalmente, después, pasado un tiempo, los romanos, al recuperar el territorio, quemarían los cuerpos de los suyos y los enterrarían. Bueno, enterrarían las cenizas, que era lo más habitual. Por tanto, yo creo que. A ver, que queden en los campos de batalla suele ser una batalla que se olvida porque ahí roba a todo el mundo, es decir. Mm, eh, llega sí, la primera sabía. saqueo que es los propios soldados que vencen. El segundo saqueo los vecinos, la familia en este claro, caso, claro. la familia en este caso para, para conseguir, bueno, bien bien riqueza, bien lo que tuviera guardado o bien armas, porque en ese sí. entonces las armas eran fundamentales. ¿Por qué Valente toma la decisión de, de entablar batalla sin esperar a su contingente, al segundo contingente imperial de refuerzo? A su sobrino. ¿Qué razones pudiera justificar la impaciencia de Valente? Sí, nunca nunca lo sabremos, ¿no? Eh, Prepotente. Eh, lo que se piensa es un poco, eh, pues bueno, que no quiere compartir el, el mérito con su sobrino. O sea, vamos, al fin y al cabo, su sobrino es un jovencito de 18 años y Valente ya es un señor que, que, que eh, considera que él no debe estar esperando a nadie, ¿no? Muchas eh, diferencias entre los caballos visigodos y unos frente a los romanos. Eh, yo sé que lo que sé yo, por ejemplo, es que los romanos estaban estabilizados, no, es, 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 no estabilizados, no estabulados. estabulados. <laughs> sí, 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 me salió después. Estabulados, y por tanto pueden ser un poco más grandes de normal, y que necesitan más pienso. Y mientras que los... los caballos de los unos y los visigodos, pues no, esos comen el prado y punto. Mm, eh, y hay que diferenciar también los romanos, lo que decíamos antes, eh, los caballos romanos que sirven en Oriente, claro, que sirven claro. para, para clibanarios, para catafractas, que tienen que ser caballos de, de musculatura poderosa, cruz alta, ¿no? Y luego lo, los caballos habituales que tenían los, los legionarios y, y, y las unidades básicas eran asturcones, ¿no? Sí, tipo eran asturcones. asturcones sí. Había, había otra otra raza que era un poco distinta a las turcón, me parece, era un poquitín más grande, pero el otro, ayer to es que tengo una foto de mi hija de 6 años con un Asturcón al lado y le, digamos, para que os hagáis una idea, mi hija es casi tanto como las turcón, o sea que... Claro. Para que os hagáis luego... una idea de lo que estamos hablando. Sentado no. y con los pies en el suelo, como lo de los vikingos, casi. Sí, casi, ¿no? sí, 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 sí casi no, no son ponis, pero eran, eran, caballos de muy pequeña alzada, ¿no? Y luego los unos sí traen algo, algo interesante, y es que los unos eh, en su momento parece que llegaron a, 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 a tener contacto con el Imperio Chino. Y entonces parece que ahí, de ahí trajeron los caballos celestes, que era como los llamaban ellos, ¿no? Que eran grandes caballos de caballería pesada. Caballos de mayor alzada, más grandes, y ellos son los que los lo traen también a, a Occidente. Sí, sí. Esto hay que recordar siempre que, que el caballo no se montaba con estribos, por lo tanto, eran caballos bueno, más o menos pequeñitos eh, y se dirigían con las rodillas, casi. Es decir, no, no había un. Y, y en combate, como tú me bien dijiste, la lanza. Eh, no era una lanza en ristre, no, no, se, no, no se golpeaba mucho con ella porque te tiraban del caballo, aunque tenía ciertas orejeras las, las sillas, al no tener estribo era más complicado sí. el dar. Lo que hacían era, incluso con la conto, con el conto, golpear. Con sí. la lanza, en vez de que ser la lanza pegada, digamos, al caballo con el golpe del caballo, no era más bien un golpe. Eh, mucha diferencia es está. Al verse este cartel de los de mano detrás de uh -huh. ti, pregunta, no tiene nada que ver con esto, es de la segunda invasiones, eh. nos damos un tiempo. ¿no? <laughs> ¿Qué hicieron los vikingos en su etapa colaborativa con las autoridades locales en España? ¿Y cuándo se establecieron definit definitivamente aquí? No, que yo sepa, colaborativo, colaborativo. Eh, no, co colaborativo, colaborativo, colaborativo no. Eh, y establecerse definitivamente tampoco está muy claro no eh, hay alguno quedó alguno, bueno, aquí por Asturias alguno quedaría quedó, alguno en, en, en lugar en se, se dice que algún pueblito de Asturias eh, fue en su momento un una pequeña un pequeño pueblito comercial sí, sí, sí. está el pueblo de eh, los démanos también en en León que con ese nombre pues parece que podría ser incluso se ha dicho también que que en eh, los alrededores de Sevilla, cuando los uh -huh. eh, vikingos llegaron, saquearon Sevilla, Coria del Río, y al final fueron derrotados por, por, el, por el Emir, ¿no? pues parece que también hubo algunos, algunos vikingos que se quedaron allí, se instalaron allí y se hicieron fabricantes de quesos y de cerveza. ¿No, uh -huh. no contaste todo esto, todo esto y mucho más en las incursiones vikingas en la península ibérica? Exacto, Siglo 9, primera, con primera. este hombre, con José Zoilo y Venom Artis. El que no quiera saber, pues que vea ese programa y si quieres un día, eh, Zoilo, puedes volver a hablar de los vikingos. Repetimos, ¿no? si quieres un día repetimos, sí, 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 claro. sí. hablamos de los vikingos más genérico ¿no? ¿Qué era un vikingo y toda esa historia? Sí. Y contar su, sus, sus creencias, su forma de ver la guerra. Y sí, muy interesante. Este, este programa, que me encantó, porque entra en juego Vikingos, Reino de Asturias y también Alándalus muy buen programa. Incursiones vikingas en la península ibérica. Y ahí cuentan un poco lo que estaba comentando él en profundidad. Y el hecho de que en los pueblos asturianos de costa haya muchos pelirrojos. Pero bueno, también tiene que ver con el tema de los genes de los celtas previos, es decir, los pueblos celtas, entre comillas. ¿vale? Y, por, y por cierto, aquí donde me ves, yo tengo genes pelirrojos, mi abuelo, mi tío y mi sobrino. <laughs> Menos Me a ti, a ti no te pillo. No, no, no pillo. <laughs> mi familia sí, sí tengo genes de, de esos. Pues, eh, no, no. ¿Ya no hay más preguntas? Segunda más por aquí. New Viking Town. Dice aquí uno que los cuervos, los pueblos costeros de Asturias que tienen un cuervo en su escudo dicen que son vikingos. No sé, mira, tengo que vigilar. No, no sé. No, es pues, verdad que el cuervo tiene cierto poder en la mitología eh, vikinga, ¿no? Escandinava, ¿no? Sí. La, lo, los pájaros de Odín. Sí, sí, Bueno, también hay que decir una cosa. En Asturias hay muchos cuerpos. <laughs> pues, eh, Zoilo, muchas gracias, la verdad. Ha sido todo un placer como siempre. A la gente les le recomiendo que lea tus novelas, que son una pasada de novelas, y también que escuchen los programas anteriores que tenemos, que tenemos este de vikingos, el de los suevos, el de los vándalos, el de los alanos y este. Y nos quedan muchas historias que contar, porque podemos hablar un día de los visigodos. Para completar la, la, la serie que tengo con José Soto Chica, que recomiendo a la gente verla. Alguien dirá, no, si ya tienes un programa sobre visigodos. ¿Y qué? También tengo 10 libros sobre otra cosa aquí. Lo que no tengo tiempo es para leer más, pero <laughs> libros tengo muchos, porque como siempre digo, fanático es aquel que solo lee un libro y se lo cree. Y la gente que leemos muchos libros intentamos sacar la, la, la certeza media, ¿no? Es decir, que nuestra no verdad. No la verdad del libro que leíste. Pues Zoilo, muchas gracias, eh, como siempre. Espero que vuelvas para. pronto a ver un artis. Y. Sí. Nada más, a la gente recomendar que lean tu nuevo libro, La frontera de piedra, ganador del premio de narrativa histórica de Edasa, una de las mejores editoriales que hay en el mundo mundial, por lo menos en castellano, en español, de novela histórica. Yo creo que entre mis libros por aquí tengo muchos de Dasa. Y es un placer tener el tuyo también ya en la colección con ese lomo rojo típico de Dasa. Sí, sí, sí. Vaya, es un mucha, problema, porque al final no, no nos encuentran los libros todos ahí. Muchas gracias Paco, la verdad que es un placer siempre estar aquí entre amigos hablando de, de lo que nos gusta, de bárbaros y de batallas. Y nada, tú sabes que cuando, cuando sea pertinente, por bueno, aquí está. Tú dime seguiremos? cuándo y yo lo apunto en la agenda, que ya sabes Venga. que es una agenda muy solicitada. Sí, <laughs> pues sí sin, sin duda, sin duda. Pues muchas Venga. gracias eh, Zoilo y Venga. que te sigan en redes sociales, ¿no? Estás en Twitter, ahí como Zoilo Hernández o José Zoilo. Eh, José no, Zoilo, creo. José Zoilo, sí. Zoylo, sí. Sí, sí, sí. Pues ahí es fácil. Buscáis Belugartis en Twitter también y eh, nos y seguimos mutuamente el lío. Pues sí. muchas gracias eh, a ti Zoilo y gracias a todos los que estáis aquí en directo y en diferido queriendo aprender historia, conociendo el pasado para entender el presente y también adivinar lo que pueda suceder en un futuro. Muchas cosas ya pasaron y pasarán parecidas porque la historia no es que se repita, pero rima un montón. Muchas gracias a todos y si os ha gustado, dar a me gusta, dejar un comentario y suscribiros a Belun Artis. Dando la campanita para que os lleguen todas las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima historia hablada aquí, en el lugar de encuentro para vosotros, los apasionados de la historia. Por cierto, había una discusión en el chat de cómo se llama un seguidor de Belun Artis. Oficialmente es Belun Artero un Artero. Vale. No un Artita <laughs> ni un Artero. Que lo dijeron al principio los primeros seguidores y eso quedó así. un Artero. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia.